Me parece importante iniciarlo explicándoos cómo organizo los trabajos que os enseño, para que los vídeos no sean demasiado largos y pesados. Grabo y subo a YouTube por separado los diferentes puntos que voy a emplear en ellos. En ocasiones hago lo mismo con otras partes del modelo, como puede ser el canesú de una chaquetita, la coronilla de una capota, alguna técnica especial. Me parece práctico hacerlo así también por otro motivo, ya que al estar grabado en vídeos diferentes, podéis emplearlos en trabajos distintos al mío sin necesidad de andar buscándolos en vídeos largos y que puede que ni recordéis dónde estaban. Así que, por favor, leed y escuchad lo que escribo en los vídeos para que podáis tejer la prenda que os presento completa y con facilidad. Si os gusta el trabajo, nunca os va a faltar nada para poder hacerlo. Como ya os he dicho en muchas ocasiones, me gustan los bebés bien conjuntados, así que vamos a continuar tejiendo los complementos del modelo Kayan. En esta ocasión le ha tocado a la capota, sencilla pero bonita. Al igual que la braguita, es bicolor, blanco y rosa empolvado. Como supongo que estaréis deseando empezarla, no me entretengo más y os dejo con sus instrucciones. Para tejerla vamos a utilizar estas lanas de bebé, esta en color rosa empolvado y esta otra de color blanco y estas agujas del 2,5 que son las adecuadas para estas lanas. La puntilla la haremos con este perlé finito del número 8 y estas agujas del número 2. Y el remate con este mismo perlé y este ganchillo que os muestro aquí. La comenzamos montando 5 puntos con la lana rosa. Supongo que no tendréis ningún problema para hacerlo. Pero si necesitáis ayuda para ello, visitad en este mismo canal el vídeo Técnicas de tejer para principiantes número 1. Antes de comenzar a tejer la coronilla y como necesito tener 9 puntos para poder hacerla, vamos a aumentar 4 de la siguiente manera. Punto de borde, pero que al ser el primero de la labor, deberemos tejerlo. El siguiente punto lo hacemos al derecho, pero no lo sacamos de la aguja, sino que ahora volvemos a tejerlo por su parte de atrás, así. Y ya hemos realizado el primer aumento. Repetimos la misma operación con los otros 3 puntos, es decir, tejerlos sin sacarlos de la aguja, los volvemos a hacer por su parte de atrás y ahora ya, una vez hecho, lo sacamos de la aguja. Ya tenemos esos 9 puntos necesarios y ahora la pasada por el revés de la labor la hacemos entera al revés.
A partir de aquí empezamos a hacer ya la coronilla de nuestra capota. Primera pasada, punto de borde, hilo derecho, hilo derecho, hilo. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta finalizar esta pasada con el punto de borde. Derecho, hilo y el punto de borde. La segunda pasada, al igual que todas las pares, la vamos a hacer entera al revés. Tercera pasada, punto de borde derecho y el hilo, que ya sabéis que supone colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Dos derechos, uno, dos, hilo. De nuevo, dos derechos, uno, dos, hilo. Dos derechos, uno, dos, hilo. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta finalizar esta pasada con el punto de borde. Cuarta pasada entera al revés. Quinta pasada, punto de borde, dos derechos, uno, dos, hilo, tres derechos, uno, dos, tres, hilo, tres derechos, uno, dos, tres, hilo. Continuad haciéndolo de la misma manera y terminad con el punto de borde. La sexta pasada, al igual que la segunda y que la cuarta, la hacemos también entera al revés. Continuad tejiendo de la misma manera hasta que tengáis 65 puntos en la aguja. Conseguiréis este número de puntos después de hacer un total de 14 pasadas, es decir, 7 vueltas. Como ya hemos tejido las 6 primeras, aún nos quedan 8 más. Ya sabéis que en cada pasada impar aumentamos 8 puntos. De todas formas, os pongo por escrito cómo debéis hacer estas pasadas para que no tengáis ninguna dificultad. Una vez tejidas estas 14 pasadas, vamos a empezar a cerrar cada estrella y abrir unos triángulos. Pasada número 15. Punto de borde. 4 derechos. 1, 2, 3 y 4. 2 juntos derecho. Hilo derecho. Hilo. 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5. 2 juntos derecho. Hilo
derecho, hilo. Continuad repitiendo la parte escrita entre asteriscos y finalizad la pasada con el punto de borde. Dos juntos, derecho, hilo, derecho, hilo, y finalizamos con el punto de borde. Hemos vuelto a aumentar otros 8 puntos más, por lo que ahora tenemos en la aguja 73, y con ellos vamos a tejer al revés la pasada número 16. Pasada número 17. Punto de borde y 3 derechos. 1, 2 y 3. 2 juntos, derecho. Hilo, 3 derechos, 1, 2, 3 y de nuevo hilo, 4 derechos, 1, 2, 3 y 4, 2 juntos, derecho. Hilo, 3 derechos, 1, 2 y 3. Hilo. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. 2, 3 y 4. 2 juntos, derecho. Hilo, 3 derechos. 1, 2 y 3. Hilo. Continuad repitiendo la parte escrita entre asteriscos hasta finalizar la pasada con el punto de borde. Al haber aumentado otros 8 puntos más, tenemos en este momento 81 puntos en la aguja, y con ellos vamos a tejer la pasada número 18 entera al revés. A partir de aquí vamos a empezar a abrir un nuevo triángulo. Y lo comenzamos tejiendo la pasada número 19. Punto de borde y 2 derechos. 1 y 2. 2 juntos, derecho. Hilo. Y de nuevo 2 juntos, derecho, hilo, derecho, hilo y 2 juntos, derecho, hilo, 3 derechos. 1, 2 y 3. 2 juntos, derecho. Hilo, 2 juntos, derecho. Hilo, derecho, hilo. 2 juntos, derecho,
Hilo. Continuamos tejiendo de la misma manera y repitiendo la parte escrita entre asteriscos hasta que nos quede un último punto en la aguja izquierda, que será el punto de borde. Hemos vuelto a aumentar otros 8 puntos más, por lo que ahora tenemos 89 y con ellos tejemos la pasada número 20, como siempre, entera al revés. Pasada número 21. Punto de borde y derecho. Dos juntos, derecho. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo, tres derechos. Uno, dos y tres. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo, dos derechos, uno y dos, dos juntos, derecho. Hilo y de nuevo dos juntos, derecho. Hilo, tres derechos, uno y tres. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo. A partir de aquí continuamos tejiendo de la misma manera, es decir, repitiendo la parte escrita entre asteriscos y finalizaremos la pasada con el punto de borde. Tenemos 97 puntos y tejemos ahora la pasada número 22 entera al revés. Pasada número 23. Punto de borde y dos juntos, derecho. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo, cinco derechos. Cuatro y cinco. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo, derecho. Dos juntos, derecho. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo, cinco derechos. Cuatro y cinco. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo. Continuad repitiendo la parte escrita entre asteriscos y finalizad la pasada con el punto de borde. Hemos vuelto a aumentar otros 8 puntos más. Ahora tenemos 105 puntos en la aguja. Y con ellos tejemos la pasada número 24 entera al revés.
Pasada número 25. Dos juntos, derecho. Hilo y de nuevo dos juntos, derecho. Hilo, siete derechos. Y siete. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. Por tanto, dos juntos, derecho, hilo y de nuevo dos juntos, derecho. Hilo, siete derechos. Seis y siete. Hilo, dos juntos, derecho. Hilo. Continuad repitiendo la parte escrita entre asteriscos y finalizad la pasada con el punto de borde. Al haber aumentado 8 puntos más, tenemos en este momento 113 puntos y con ellos tejemos una vez más la pasada entera por el revés, la pasada número 26. Pasada número 27, punto de borde y dos juntos, derecho. Hilo y nueve derechos. Ocho y nueve. Hilo menguado doble, es decir, pasamos el primer punto sin hacer de la aguja izquierda a la derecha. Los dos siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. Y ahora el punto que hemos pasado sin tejer lo pasamos por encima del resultante de tejer los dos puntos juntos, derecho. Hilo. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. Dos juntos, derecho. Hilo, nueve derechos. Siete, ocho y nueve. Hilo y de nuevo el menguado doble. Ya sabéis, un punto sin hacer, los dos siguientes los tejemos juntos al derecho y ahora montamos el no tejido por encima del que nos ha resultado de tejer los dos puntos juntos al derecho. Y echamos la hebra de nuevo. Continuad tejiendo de la misma manera y repitiendo la parte escrita entre asteriscos. Nos vemos cuando nos queden 14 puntos en la aguja izquierda. Me quedan los últimos 14 puntos en la aguja izquierda y mirad cómo los vamos a tejer. La última repetición la hemos acabado echando el hilo o hebra. Y ahora
tejemos dos juntos derecho, hilo y los nueve derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hilo. Ahora, en lugar de hacer el menguado doble, vamos a hacer un menguado simple. Por tanto, el primer punto lo pasamos sin tejer a la aguja derecha, tejemos el siguiente al derecho y ahora montamos el no tejido por encima del que acabamos de tejer y finalizamos la pasada con el punto de borde. Volvemos a tener el mismo número de puntos que en la pasada número 26, es decir, 113. Y ahora tejemos la pasada número 28 entera al revés. Ya tenemos terminada la coronilla. Ahora vamos a continuar haciendo la capota. Para ello vamos a tejer a punto pata de gallo durante 17 vueltas, es decir, 34 pasadas. Las instrucciones para tejer este punto las encontraréis en el vídeo punto pata de gallo falso. Como ya habréis visto, este punto lo vamos a tejer en dos colores y lo vamos a comenzar con la lana color blanco. Ya sabéis que tenemos 113 puntos en la aguja, pero no vamos a tejer la parte de la cabecita con todos estos puntos, sino solo con los primeros 98. Los otros 15 los dejamos en espera en un imperdible guardapuntos. Acabo de tejer la primera pasada del punto pata de gallo en los primeros 98 puntos. Me quedan sin tejer en la aguja izquierda los últimos 15, que son los que ahora voy a introducir en este imperdible guardapuntos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez hecho esto, voy a continuar tejiendo el punto pata de gallo durante 33 pasadas más. La primera ya la tengo hecha. Recordad que lo debemos hacer solo en los 98 puntos que tenemos en la aguja, es decir, en estos de aquí. Nos vemos cuando tengamos esta parte de la cabecita ya terminada. Ahora cambiamos de punto. Vamos a tejer a punto arroz durante 6 vueltas, 12 pasadas, ya solo con la lana color rosa. Para ello, al igual que hicimos en la chaquetita de este modelo, vamos a dividir la labor en dos partes. A una de ellas le vamos a dar 32 puntos, a esta de aquí. Y a la otra, a esta de aquí, 66. Comenzamos tejiendo la más corta de las dos, la de 32 puntos, es decir, la primera de ellas. Las instrucciones para tejer el punto que vamos a emplear ahora las encontraréis en el vídeo puntilla para chaqueta de bebé número 1 y punto arroz. La lana de color blanco ya la podéis cortar, pues solamente vamos a tejer con la de color rosa. Comenzamos. Punto de borde, derecho, revés,
derecho, revés. Continuamos tejiendo de la misma manera hasta que tengamos hechos los 32 puntos. Ya he tejido los primeros 32 puntos a punto arroz. Los 66 restantes los voy a introducir en este imperdible guardapuntos y los dejaré en espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez hecho esto, voy a continuar tejiendo 11 pasadas más con estos 32 puntos y cerraré todos ellos en la última de estas pasadas, tejiéndolos tal y como se presentan. Seguid tejiendo de la misma manera hasta que tengáis todos los puntos cerrados. Ya tengo terminada una de las dos partes. Ahora pasamos los 66 puntos del imperdible a una de las dos agujas y tejemos con una hebra nueva esta segunda parte de la misma manera que hemos hecho la primera, la que acabamos de terminar ahora. Antes de comenzar a tejerla, aseguraos de que la tenéis bien colocada para que podáis empezar a hacerla por el derecho de la labor. Ya están terminadas ambas partes y antes de tejer la jareta del cuello, vamos a coser lo primero la coronilla, es decir, esta parte de aquí. A continuación haremos el remate a ganchillo en la parte de la frente, por todo el borde de aquí, hasta el final. Para coser la coronilla voy a ir uniendo los nuditos de uno de los laterales con los nuditos del otro, los nuditos de este lateral con los nuditos de este otro de aquí. Os pongo las imágenes grabadas en otros trabajos, tanto de la costura como de ese remate.
Mirad cómo os debe ir quedando. Continuad cosiendo de la misma manera hasta tener ambos laterales unidos. Ahora vamos a hacer las pequeñas onditas. Las iremos haciendo de izquierda a derecha. Para ello, haremos lo primero 4 cadenetas al aire. Pincharemos con el ganchillo en el segundo punto de base. Pasaremos por él las cadenetas y terminaremos con un punto bajo. 4 cadenetas al aire. 1, 2, 3 y 4. Pinchamos ahora en el segundo punto de base, aquí. Enganchamos la cadeneta, la pasamos por el punto y ahora hacemos el punto bajo. De nuevo, 4 cadenetas al aire, 1, 2, 3 y 4. Pinchamos en el segundo punto de base, enganchamos las 4 cadenetas, las pasamos por él y ahora hacemos el punto bajo. De nuevo, 4 cadenetas al aire. 1, 2, 3 y 4. Pinchamos en el segundo punto de base. Enganchamos las cadenetas, las pasamos por él y hacemos el punto bajo. Ahora rematad todas las hebras como he hecho yo. A continuación, vamos a tejer la jareta del cuello por la que luego pasaremos el lazo. Para ello, retomad de esta parte de aquí, mirad, desde aquí hasta aquí, 71 puntos en total, 28 hasta llegar a los 15 del imperdible, es decir, en este trozo de aquí. Hacedlo por el derecho de la labor. Os pongo las imágenes grabadas en otro trabajo para que quienes no sabéis hacerlo veáis cómo debéis remontarlos. Ya tengo los primeros 28 puntos retomados. Los siguientes 15 puntos, que son los que tenía en espera en el imperdible guardapuntos, los he pasado a la otra aguja y ahora los voy a tejer al derecho.
Ya tengo tejidos los primeros 43 puntos de la jareta, los 28 que he retomado y los 15 que tenía en espera. Ya solo nos queda retomar otros 28 puntos de la parte final del cuello, es decir, de esta parte de aquí. Ya tenemos en la aguja los 71 puntos necesarios. Ahora vamos a tejer al revés la pasada por el revés de la labor. Vamos a tejer 6 pasadas a punto jersey. Las instrucciones para tejer este punto, en caso de que las necesitéis, las encontraréis en el vídeo punto bobo, punto jersey, punto malta y punto de hojas. A continuación, tejemos 2 pasadas al derecho. Terminamos la jareta haciendo otras 8 pasadas más a punto jersey y cerrando los 71 puntos en la última de estas 8 pasadas, es decir, en la que tejeremos por el revés de la labor. Cuando tengáis la jareta terminada, dobladla por su mitad, es decir, por la vuelta que hemos hecho a punto bobo, mirad, por esta de aquí. Enganchadla con unos alfileres, como he hecho yo, y cosedla con una puntadita pequeña. Para terminar nuestra capota, solo nos queda tejer una puntilla como esta que os muestro aquí. Las instrucciones para tejerla las encontraréis en el vídeo puntilla completa número 4. He hecho 10 repeticiones completas. Mirad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ya os dije cuando la hicimos para el bajo de la chaquetita, mirad cuántas ondas necesitáis tejer, pues no son iguales todos los materiales que empleamos ni tejemos con la misma tensión. Cuando la tengáis hecha, cosedla por el revés en la parte de la frente, es decir, por esta parte de aquí. Luego ya solo nos quedará pasar por la jareta el lazo que ataremos al cuello, es decir, este de aquí, y colocarle un lazo de adorno encima de la pequeña abertura de esta de aquí. Ya está totalmente terminada. Como podéis apreciar en la imagen, el lazo doble se lo he puesto encima de la pequeña abertura que le he hecho en la parte de la frente. Espero que disfrutéis tejiéndola. Yo ya me despido hasta la presentación de los patucos. Un abrazo.